Ismael. Sí, ya se la ha pedido. Te has dado una vuelta. A ella. Mayor de los pardos de. Dale la vuelta, la vuelta. Eso. Ismael, ponte detrás. Ponte detrás. Ponte detrás. O al lado, ponte al lado. Ya está, ya. Una salida extraordinaria del Cristo coincidiendo con la celebración de esas efemérides. Así pues, en esa determinación, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de febrero del año 2008, el capítulo de hermanos receptores adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo. Cumpliéndose en el mes de febrero del año 2009 el segundo centenario del rescate del Santísimo Cristo de la Casa de las Ruinas del convento de San Francisco durante el segundo sitio de Zaragoza, el capítulo acuerda, en conmemoración de dicho acto, autorizar la salida extraordinaria de la imagen el día 14 de febrero a las 6 horas de la tarde, con objeto de ser procesionada hasta la Basílica del Pilar, acordando igualmente la salida de la bandera de la Hermandad y el guión de la ciudad. Acuerda, asimismo, solicitar la pertinente autorización para que la imagen del Santo Cristo de la Cama quede expuesta a los fieles en la Basílica del Pilar, al igual que estuvo en el año 1809 hasta el día miércoles de ceniza. En cumplimiento de tal acuerdo, hoy, día 14 de febrero, va a tener lugar dicha salida extraordinaria, en la que van a acompañar a la carroza del Santísimo Cristo de la Cama, que será portada en andas, la bandera de la Hermandad de la Sangre de Cristo y el guión de la ciudad, la banda de guerra de la Brigada de Caballería Castillejos II, la banda de música de la Academia General Militar, artilleros de Aragona, batallón Pardos de Aragona, guiones y representación de las ciudades que se distinguieron en la defensa de Zaragoza durante los sitios, Alcañiz, La Almunia, Barrastro, Calatayud, Cariñena, Sella, Monzón, Murcia y América, la Asociación Cultural Rollo de Aragón, la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza, la Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, la Junta de Gobierno de la Junta Coordinadora de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Zaragoza, y hermanos mayores, decanos y rectores, el Batallón de Infantería Ligera I de Voluntarios de Aragón. La imagen de la Cama será escoltada por un piquete de honor del Regimiento Numancia número 9. Asimismo, acompañarán a la imagen en este acto conmemorativo las primeras autoridades civiles, militares y eclesiásticas de Zaragoza y Aragón. Una vez que se haya producido la salida a los acordes del himno nacional, el vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, don Martín Llanas Gaspar, y don José Antonio Armiñas Vicente, comisario del Bicentenario de los Sitios de Zaragoza, van a descubrir una placa conmemorativa de la gesta de María Blázquez, promovida por la Asociación Cultural Redobles. Thank you.
Sí.